Usualmente nosotros tenemos un programa de eh, becas de posgrado, becas externas y becas internas de posgrado. Esto permite que los eh, estudiantes que cursan carreras de posgrado en la UNSJ o fuera de ella, en otras universidades de la Argentina o en otras universidades del mundo, puedan acceder a un sistema de becas. Entonces, ese proceso de, de, eh, de otorgamiento de las becas ya ha sido desarrollado, ya están comunicados los estudiantes y estamos trabajando en este momento en el proceso de acreditación de los fondos eso es muy importante porque esos son fondos que llegan directamente a los distintos posgrados de las distintas unidades de las facultades no es cierto de las cinco facultades y permiten que eh, por ejemplo se puedan contratar docentes para venir a realizar el dictado de los cursos es decir es toda una máquina que se reactiva eh, a través de estas de estos fondos así que es muy importante haber contado con eso es lo que priorizamos cuando definimos qué cosas podíamos hacer o no en función del de nivel de desfinanciamiento que tuvimos en el primer semestre. Así que las becas, este tipo de becas fueron priorizadas y son las que ahora ya se están acreditando en las cuentas de cada uno de los estudiantes. Son eh, 99 postulantes eh, o han habido un poco más de postulantes, pero los que cumplen las condiciones, son muy poquitos los que no las cumplieron. Los que han cumplido son 99, así es que ese es el otorgamiento que hemos realizado y el criterio ha sido siempre el criterio es tratar de lograr la mayor cobertura en función de los fondos disponibles, de la disponibilidad presupuestaria. Con estos fondos se ha podido cubrir esa, ese destino, digamos, para 99 estudiantes de la UNSJ. Siempre tenemos una alta afluencia de estudiantes que, obviamente, y más en las condiciones que hoy tenemos socioeconómicas, necesitan acceder a estas becas de posgrado para poder concretar o continuar con sus estudios. Por eso está. Tan importante y por eso lo hemos priorizado pero hemos tenido este año un mayor número de participantes de filosofía ingeniería también tiene un volumen muy importante también porque tiene una gran cantidad de posgrados así es que es bastante parejo y siempre estamos estimulando a que esta participación se produzca